todos, bienvenidos al canal de Monival TV, de nuevo, en esta segunda parte del vídeo de accesorios de protección inteligente del fabricante inglés Tech21. Como recordabais, en el vídeo anterior os enseñamos el modelo Impact Slip Case para iPad 2, nuevo iPad de piel. Y en este segundo vídeo os vamos a enseñar otro modelo que tiene Tech21 para el iPad 2 y el nuevo iPad, que sería el modelo Impact Base Case, ¿vale? No es ni más ni menos que el modelo tipo back cover para proteger el perímetro y la parte trasera de la iPad 2, el nuevo iPad. Y bueno, pues realmente es compatible también, lo bueno que tiene es que es compatible también totalmente con el Smart Cover de Apple, ¿vale? Rápidamente fijaros que, bueno, aquí en la parte de atrás pone el logo de Tresor, que es el material, os recordamos, con el que están fabricados todos los productos de Tech21, ¿eh? Rápidamente, si no habéis visto el vídeo anterior, el de Tresor es un material maleable, dúctil, ¿vale? Que ante ausencia de impactos, pues está estable, sin ningún tipo de alteración, y ante un impacto fuerte, lo que hacen las moléculas es juntarse, forman un escudo y absorben totalmente la protección, absorben el golpe y no lo transmiten al dispositivo, en este caso el iPad 2, ¿vale? Con lo cual, esa es la ventaja que tienen estas fundas de Tech21 frente a la de, pues, otros fabricantes, por ejemplo, ¿vale? Bien, rápidamente os vamos a enseñar cómo es la funda y cómo quedaría, la vamos a poner, ¿vale? Es una funda, como veis, de TPU, muy buena calidad, totalmente flexible. Fijaros que tiene todos los botones y los relieves muy bien hechos, con mucha calidad, para tener todos los puertos libres, la ranura para el Smart Cover de Apple, la toma de corriente, altavoz, etc. Por la parte de dentro, fijaros que tiene aquí el logo del T3O, lo que nos garantiza que es un producto original que tiene el T3O embebido, ¿vale? Si nos fijamos bien, vamos a ver si lo vemos así, si os fijáis, hay una tira naranja, ¿vale? Vamos a ver, no sé si se ve mejor. Hay una tira naranja, ¿vale? Que es lo que indica, lo que nos indica es el material de 3O que está embebido en todo el perímetro de la funda. Con lo cual, en el caso de una caída, de no se rompe el perímetro, pues el de 3O nos va a proteger el dispositivo, en este caso el iPad 2, ¿vale? Bien, a la hora de ponerlo, es muy fácil deciros lo siguiente, porque nos lo habéis preguntado muchos. La funda es totalmente compatible con el iPad 2 y el nuevo iPad, ¿vale? Y a la hora de colocarlo, pues es muy fácil, ¿vale? Al principio quizás os cueste un poco, pero bueno, es cuestión de tener un poco de paciencia y poco a poco, ¿vale? La vamos a poner nosotros al principio por el botón, vamos a empezar por el botón de volumen y donde está el botón del power, ¿vale? Ya lo tenemos. Y lo que hacemos es, con los dedos, poco a poco, vamos colocando todo el perímetro, ¿vale? Del iPad. Vamos a repetir, que si al principio os cuesta un poco, no os esperéis, porque es totalmente normal, ¿vale? Que quede bien bien a la primera, ¿vale? Poco a poco. Si disponéis de algún tipo de útil de plástico, por ejemplo, como pueden ser estos, ¿vale? De plástico, pues nos podemos ayudar a la hora de colocarlo. ¿Vale? Hacemos un poco de palanca. Sí que os decimos que no uséis cuchillos o elementos de metal, ¿vale? En todo caso, de plástico o madera, ¿vale? Y con cuidado, evidentemente, ¿vale? ¿Vale? Paciencia, que poco a poco se va poniendo. Nos queda ya solo la esquina. Vamos a ayudarnos del útil de plástico. Presionamos. Y vamos a comprobar que ya esté todo el perímetro perfecto. Muy bien. Bien, pues nada, ya la tenemos, ¿vale? Así es como quedaría. Como veis, protege toda la parte trasera. Vamos a comprobar efectivamente que todos los puertos están libres. La toma de jack, botón de power, lente, botones de volumen, etcétera, etcétera. ¿Vale? El altavoz, la toma de potencia, todo perfecto. Bien, vamos a ver cómo responden los botones. Es ese botón de power, responde perfectamente, ¿vale? Muy sensible, está bien. Vamos a ver los botones de volumen. A ver, perfecto. ¿Lo veis? Responden perfectamente. Muy bien. Y bueno, pues también tenemos la toma de potencia libre. Esta zona para el Smart Cover, si lo tenemos, etcétera, etcétera, ¿vale?
Recordamos, la funda Impact Base Case para iPad 2, nuevo iPad, compatible con Smart Cover. Actualmente el fabricante T21 la está fabricando en varios colores, rosa, gris, negro. Posteriormente la irán sacando en otros colores, también compatibles y del mismo color que está usando Apple para el Smart Cover, ¿vale? Bien, pues hasta aquí eso es todo, y este es uno de otros vídeos que iremos haciendo de accesorios de TEC21. Y bueno, si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, nos lo podéis preguntar a través de YouTube, enviáis un correo, están disponibles en nuestra página web, memorival.com, en nuestro canal de Amazon, nuestro canal de eBay, etcétera, etcétera. Muchas gracias por ver este vídeo.